Hace unos 200 millones de años, en nuestro planeta existía un único y gigantesco continente, Pangea, que en griego significa toda la Tierra. Esta ingente masa de tierra comenzó a desplazarse de un lugar y origen a los mares, océanos y continentes tal y como los conocemos hoy en día. Aquí, desde Kryptana, esta noche, vamos a volver a unir la tierra a través de la música, a través de instrumentos ancestrales, instrumentos hechos con elementos de la naturaleza, plumas, calabazas, cornamentas, incluso una humilde caracola va a ser nuestra primera guía para llevarnos a las profundidades submarinas. Aguantad bien la respiración, porque nuestro viaje comienza en lo más profundo de nuestros mares, Oceanía.
bello y sutil de su sonido. Cuenta la leyenda que dos enamorados a punto de morir en las turbulentas aguas de un río piden ayuda a un instrumento. Al tocarlo, las aguas se calman y logran salvar su vida. Desde entonces, el ulusi es el símbolo. De la fertilidad, una diosa que sale con dos objetos, una saca cargada de semillas, pues es la diosa que derriba, y una suerte de flauta, convirtiéndola así en una especie de flautista de Amelín de la Edad de Piedra. De las grandes llanuras de América, thank you.